Me pelé. ¿Y qué? Bienvenidos geekenses a otra reseña de Brofi Time. Yo soy Ángel Profi y les traigo otra vez otro segmento de Reseñas Express de Ángel Profi. Pero antes de comenzar con las reseñas, de nuevo quiero disculparme por mi ausencia, pero como ya les había comentado en el video pasado, pues he estado ocupado participando en producciones y el motivo por el cual me ausenté todo octubre fue porque tuve la oportunidad de trabajar con nada más y nada menos con Michael J. White Spawn, el mismísimo Spawn. Tuve la oportunidad de trabajar en una película que estaba grabando en la área en donde yo estoy, bajo el mando de Art Camacho, mi equipo de Stunt Teams B-Squad. Estuvimos ahí, estuvimos haciendo stunts, estuvimos haciendo muchas cosas muy curadas. Después, a lo mejor, hago un en vivo en donde pues podamos platicar de la experiencia, porque definitivamente, si eres crítico de películas y nunca has hecho una película, uf, es otro rollo. Pero fuera de eso, vamos a continuar con las películas que alcancé a ver en, pues, en lo que no estuve. Y voy a empezar con una de las películas que más he estado anticipando, que se llama Dune. Ahora, ya hice un segmento exclusivo que se llama La Esquina del Sci-Fi, donde explico un poquito de la historia, de dónde viene Dune. Ahora sí que los intentos que han hecho para precisamente hacer una película. Y pues falló, después hicieron una película, no tuvo éxito. Y después hubo una serie de sci-fi, del canal de sci-fi, en donde tuvo éxito moderado. Pero muchos fans de esta franquicia ya han querido otra reiteración, otra vez que hagan el intento de hacer esta franquicia en una película. Y el motivo es porque, pues, la verdad la historia es muy buena, inspiró a casi toda la ciencia ficción moderna, ya que el libro se escribió en los 60s, y pues inspiró a Star Wars, a Aliens, a Game of Thrones, a muchas otras franquicias de las que tú has disfrutado a través de los años, tiene elementos de Dune. Entonces, si de repente ves cosas muy similares en esta película a otras cosas que ya has visto, pues esta es la original. Ahora, ¿cuál es mi pensar sobre la nueva iteración de Denis Villeneuve que nos trae con Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac? Un elencazo que tiene esta película, la verdad, todos, absolutamente todos, se la rifan. Ahora sí es cierto que Zendaya sale poco en la película, pero sale bien distribuida, entonces siente su presencia a través de todas las 2 horas y media que dura. Y también, como ya les había comentado en el otro video de Dune, esta película es la primer parte del primer libro. O sea, van a partir en película en dos, un libro. Muy similar a lo que hicieron con Breaking Dawn y Harry Potter and the Deathly Hallows. Ahora, ¿qué es lo que me encantó de esta película? Definitivamente la historia y la cinematografía. Yo ya sé la historia del derecho y al revés, entonces es muy difícil que esta película en realidad me dé algo que me vaya a sorprender en cuestión de historia. Pero como todo buen chiste o historia, todo depende de quién te la cuente. Porque no sé si les ha pasado que alguien les cuenta algo, pero pues se quedan como que, ah, curada, pero de repente otra persona les cuenta lo mismo y prefieren cómo se lo cuenta esa persona. Y pues es algo muy similar con esta película. O sea, Denis Villeneuve te cuenta la historia, a pesar de que ya la conozco, introduce ciertos elementos que me gustaron, comprime mucha información que la verdad sí es compleja, al menos cuando estás leyendo el libro, pues como tienes la capacidad de estar ahí un buen rato masticando en tu cabeza lo que estás leyendo, él lo logra ahora sí que centralizar y condensar lo suficiente para que la gente entienda qué es lo que está pasando. Y definitivamente las actuaciones me encantaron. O sea, Timothée Chalamet como Paul Atreides se la mega rifa. Se ve que pues se están apegando muy bien al libro. Entonces es algo que de veras me gustó la interpretación que le dieron al personaje. También el personaje de Jessica, interpretado por esta Rebecca Ferguson. Ella hace un muy buen trabajo como la mamá de Paul Atreides. Y uno de los personajes que creo que recibió un poquito de mejor narrativa en la película, del libro a película, es Duncan Idaho, interpretado por Jason Momoa. En el libro cumple el mismo propósito que hace en la película, pero creo que en el libro le faltó más textura y la película le da esa textura, le da un peso emocional más importante del que en realidad tenemos en el libro. Y otra de las cosas, yo no sé si han visto las otras iteraciones de Dune o saben qué onda, pero básicamente el personaje tiene un momento en el libro que es muy épico.
y en ninguna de las otras iteraciones lo meten, pero en esta película sí. Denis Villeneuve sabe que funciona. Lo único que sí les puedo decir es de que a lo mejor en el final de la película se van a sentir un poquito vacíos, porque definitivamente te dejan muy claro que va a continuar la historia, que falta todavía una parte de la narrativa por contarte, y pues nomás esténse preparados para eso en realidad. Pero mi calificación oficial de Dune va a ser Geekashmika. Así es, me gustó todo, me gustó la narrativa, me gustó la acción, me gustaron los visuales. O sea, el desierto nunca lo había visto tan bello como en esta película. O sea, y ya hemos estado en películas de ciencia ficción con desiertos, pero que te hagan ver un desierto bonito, pues requiere de un poquito de habilidad. Ahora pasamos a la siguiente película, Eternals. Ahora, esta película apenas la acabo de ver, es la más reciente que he visto. Bueno, he visto varias, pero esta fue la más, de las más recientes. Y la verdad, me gustó. No voy a decir que es mala película, no lo es. Tiene muchas cosas muy interesantes y creo que es una de las cosas que... yo creo que la gente a lo mejor va a batallar porque sí se desvía muy poquito de la fórmula de Marvel. Pero en lo que se desvía es más que nada en el argumento, no tanto en la fórmula visual. A pesar de que tiene un estilo visual muy peculiar de la directora que se llama Chloe Zhao, que acaba de ganar un Oscar, no me acuerdo exactamente por qué película, pero ganó el Oscar de mejor directora. Entonces, hay algo ahí que visualmente está interesante la película. Los temas que tratan en cuestión de la existencia, los propósitos y todo eso, están ahí, pero yo creo que lo que le faltó para mi gusto es simplemente desmenuzar más esas preguntas filosóficas que hace la película. Siento que tocan esos temas, pero lo tocan muy por la superficie. Y la verdad, sí está buena por ese lado, y es lo que yo creo que lo hace un poquito diferente a lo que Marvel ya ha puesto en pantalla. Pero le faltó un poquito más de textura. Simplemente que desmenuzaran más las cuestiones filosóficas que presentan. Eso es todo. Creo que es lo que único que le faltó. La acción está muy buena. Los efectos visuales están decentes. Los personajes están buenos. A pesar de que son 10 personajes. Déjame ver si puedo nombrarlos a todos. Tenemos a Ajak, interpretado por Salma Hayek. Thena, por Angelina Jolie. Icarus, Richard Madsen, creo que se llama. Ahí sí tengo dificultad con los nombres de los actores. Está Cersei, está Sprite, está Fastos, Kingo, Druig, Makari y Gilgamesh. ¡Ja! Los nombré a los 10. ¡Yes! Y todos tienen una personalidad muy peculiar, ¿no? O sea, cada quien tiene su personalidad. Y muy similar a la narrativa, que le falta que se desmenuce más. También a los personajes es que se desarrollen un poquito más. A pesar de que te dan suficiente como para que te encariñes con ellos, el hecho de que son tantos en la película, definitivamente faltó un poquito de más desarrollo para cada uno. Creo que el personaje, que visualmente está muy padre, porque vemos a un velocista, a un speedster, por fin, en cámara rápida la mayor parte del tiempo. No hay cámara lenta con ella, entonces hace que la dinámica de la velocidad sea muy diferente a lo que ya hemos visto en pantalla antes. Pero para mi gusto fue el personaje que menos desarrollaron. Ahora, no sé si fue por el hecho de que el personaje es muda, sordomuda. Y a lo mejor ahí dijeron, pues, ¿cómo vamos a hacer un personaje sordomudo un poquito interesante? No sé si fue ese el problema, pero definitivamente fue la que menos desarrollo recibió de todo el grupo. Ahora, Cersei es la personaje que se enamora de la humanidad, es el personaje que respeta todo lo que los humanos hacen. Y todos los demás también tienen ese nivel de respeto y se encariñan con la humanidad en general. Pero, no sé, siento que le faltó más personalidad al personaje. Eso es todo. Sí tiene buen arco narrativo ella como personaje, pero como, no sé, como un superhéroe queremos que tengan un poquito de más personalidad, ¿no? El personaje que definitivamente tiene personalidad es Kingo. Me encantó su personaje, creo que es mi personaje favorito. Y yo diría que mis personajes favoritos serían Kingo, Druig y hasta Icarus. Pero Icarus es interesante por muchas cosas. No voy a spoilear nada, obviamente,
pero es un personaje que está muy en conflicto con sus ideales, y eso es lo que me gustó, cómo lo exploraron en la película. Entonces hace una muy buena narrativa. Ahora, si eres fan del USM, del MCU, yo diría que sí te avientes a ver la película, porque expanden más el universo, hasta te dan un origen del universo Marvel, o sea, literalmente cómo se creó la galaxia en la que existen estos superhéroes. Entonces, y también cómo ellos encajan dentro de esa creación. Y aparte introducen a los celestiales, ¿no? Y ya te explican más a fondo qué es un celestial. Entonces, si te gusta la expansión del lore, de la historia, del universo, creo que por ese lado yo diría, vela a ver, la vas a disfrutar. Pero si eres un gato casual, alguien que nada más quiere ver una película para divertirse, pues mi calificación oficial es palomera. Así es, la película, pues como les digo, le falta un poquito de más textura, más trasfondo en los ideales que te presenta, pero fuera de eso, si nomás la vas a ver como para divertirte, vas a ver buenas escenas de acción, tiene muy bonitos, buenos momentos de comedia también. O sea, la fórmula Marvel sí está ahí. Para mí lo único que en lo que se desviaron fue precisamente en atacar o en hacer esas preguntas filosóficas. Y ahora vamos con la siguiente película que vi, que es James Bond, No Time to Die. Ahora, ya hemos visto precisamente a Daniel Craig crecer como James Bond, el agente secreto de Inglaterra más importante que existe en la historia de la ficción, siendo creo que la franquicia más larga aparte del MCU. Y creo que están más o menos a la misma cantidad de películas, aunque el MCU lo hizo más rápido. Ahora, no me gustaría spoilear mucho, pero lo que sí voy a decir, la acción está fenomenal. Daniel Craig se la rifa como James Bond en esta película. Ana de Armas tiene una de las mejores escenas de acción que he visto de una mujer en general. Me encantó. Y específicamente mujer de James Bond, o sea, una Bond girl. Tiene una de las mejores escenas de acción que he visto. En la historia está un poquito muy lineal, tiene sus buenos altos y bajos, pero en realidad siento que la historia es más una excusa para, no sé, involucrarte personalmente con Bond. Porque lo que me ha gustado de la franquicia de Daniel Craig como Bond es de que hemos explorado más el psique de él y no tanto de la aventura en la que se avientan. Porque si vemos las películas anteriores, casi todas sí tienen momentos específicos de James Bond que están interesantes, pero no es mucho drama, ¿no? Es más sobre el momento, el problema, lo que se está desarrollando dentro de la película, pues el nuevo villano, el nuevo artefacto que tienen que detener para que no destruya el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa fórmula sí está en esta película, pero lo que me gustó es de que eso pasa como que a segundo plano. Lo que está en primer plano definitivamente es la trayectoria de Bond. Sus altos y bajos, las traiciones que ha sufrido, las pérdidas que ha sufrido como personaje a través de todas las películas de Daniel Craig. Entonces me gustó mucho el hecho de cómo incluyeron toda esa trama personal de él como agente y concluye de una manera excepcional. Y eso es otra cosa. Creo que de todos los James Bonds que hay, Daniel Craig es el primer Bond que tiene una película de origen y tiene una película que definitivamente cierra su ciclo como el agente secreto. Así que si eres fan de la franquicia, si te gusta Daniel Craig como James Bond, altamente te recomiendo que la veas. Y mi calificación oficial es fan service. Sí es, para los que no son tan fans de James Bond o de Daniel Craig, van a disfrutar una película de acción muy entretenida, con buenos efectos visuales, buenas peleas, buenos balazos y el uso de los gadgets de James Bond de la manera clásica. Pero si eres fan de la franquicia, creo que te va a encantar el final. Y ahora pasamos a una película que creo que casi nadie vio. Se llama Reminiscence o Reminiscencia. Protagonizada por Hugh Jackman y Rebecca Ferguson. Es un mundo no postapocalíptico, es un mundo futurístico en donde ya hubo una guerra que devastó a Estados Unidos y a varios países, pero esta historia se sitúa en Florida. Entonces se derritieron los capos polares y Florida ya está más inundada y hasta ya parece como que una versión americana de lo que vendría siendo Venecia. Hay islitas, hay lugares, todo este rollo, ¿no? Y te van creando el contexto precisamente de lo que está pasando en la ciudad. Igual, muy similar a lo que es el problema de clases, como los ricos están ahora sí que
que aprovechándose de los más pobres y cómo eso está causando conflictos dentro de la ciudad. Pero dentro de todo esto existe una tecnología de la que pues Hugh Jackman, no voy a decir que le pertenece a él, pero pues tiene una máquina que básicamente te permite revivir recuerdos. Entonces hay mucha gente que va con él, le paga una hora como si fuera café internet, los conecta y dejan que vivan el recuerdo más bonito que ellos tienen. Una y otra vez. Entonces creo que ya pueden ver que se puede hacer adicto a eso a alguien, ¿no? Muy fácil. Lo que me gusta mucho de esta película es de que es un neo-noir con elementos de ciencia ficción, pero lo que me encantó es de que mantienen la fórmula clásica, ¿no? De donde un cuate medio, no desahuciado con la vida, pero viviendo una vida muy, muy estable, monótona, de repente llega una dama misteriosa que le cambia la vida, pero resulta que esta dama misteriosa tiene pedos. Y esa es la fórmula clásica de un neo-noir, o de un noir, o sea, de un noir, de esas películas de detective privado de antes. Y es, a lo mejor, si quieres algo muy novedoso, no lo vas a obtener en esta película, es muy formulaica por ese lado, pero el elemento de lo de los recuerdos le da otra capa de complejidad, y la verdad, a mí me entretuvo mucho. Hugh Jackman se la rifa en el papel, le crees todo lo que este hombre hace en pantalla, o sea, es excepcional, pinche Hugh Jackman, la verdad, no sé cómo no hace más películas más seguido, pero esta película me sorprendió porque la verdad, los momentos clave emocionales de él como personaje, los vende y te los vende muy bien. La trama está muy padre, hasta cierto punto ves venir lo que va a pasar al final, pero te lo cuentan de tal manera que estás involucrado, te involucres emocionalmente con estos personajes y yo altamente les recomiendo la película. Y mi calificación oficial para esta película de Reminiscence es palomera. Así es, no creo que vaya a ser para todos. A mí me gusta mucho el género de noir, entonces por ende me gustó mucho esta película, cómo lo manejaron, manejan muy bien la fórmula. Y ese es a lo mejor ese es el problema, que es demasiado formulaica para muchos, no hay nada muy novedoso fuera del setting medio sci-fi que tiene, pero a mí me gustó mucho los personajes, me gustó mucho cómo narraron la historia, y sí hay un par ahí de preguntas filosóficas que hacen en cuestión de pues quedarte vivir en tu pasado o ver para el futuro. Entonces, eso, esa dinámica, esa pregunta filosófica se me hace muy padre. En fin, esas son las películas que vi en mi ausencia. La verdad, me gustaron mucho. No me sentí aburrido en ninguna de ellas. Ya quiero ver Dune 2. Ya quiero ver cuando van a aparecer los Eternals otra vez en alguna película de Marvel. James Bond, pues ya estoy emocionado por ver quién va a ser el nuevo James Bond. Y Reminiscence simplemente fue una película que tiene, o sea, nomás es una película, no va a tener secuela, es una que no tiene franquicia, pero se me hizo muy buena. Entonces, eso se los recomiendo. En fin, díganme si ustedes ya vieron estas películas. Díganme qué les pareció, si les gustó, no les gustó, si no la recomiendan, si la recomiendan. Ustedes comenten ahí abajo, denle like, suscríbanse y nos vemos. Hasta la próxima.